A profecia que revela a hora do juízo está em Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Amigos queridos, tenemos aquí la revelación de dos puntos importantes. Primero, que está determinada la hora en em que comenzará el juicio nofseo. Segundo, que haberán en la tierra personas que anunciarán el juicio divino. Los libros de Daniel y e Apocalipse complementanse maravillosamente. Daniel, por ejemplo, contém una impresionante profecía que dice cuándo ocurrirá la purificación del santuario. Ou seja, do juízo investigativo, bem como também a restauração da verdade que havia sido lançada por terra. Na profecia de Daniel, capítulos 8 e 9, revela-se o mistério. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Até quando durará a visão do acostumado sacrifício e da transgressão assoladora? ...visión una la cual era entregue el santuario y el ejército... ...a fin de ser pisados. ...él me dice... ...hasta 2300 tardes y mañanas... ...y el santuario será purificado... ...esto está en Daniel 8, 12 a 14... ...tenemos aquí un período profético de 2300 días... ...en lenguaje profética un día equivale a un año... ...que decir que estamos diante de 2300 días proféticos... Ou seja, 2, anos. O sea, 2300 años. Inicialmente, el profeta Daniel no entendió la profecía. Entonces Dios envió a su ángel Gabriel para explicar o qué significaba este período de 2300 años y e que este período comenzaría con 70 semanas dedicadas. Dios reveló a Daniel que el cumplimiento de la profecía ocurriría a partir del decreto de reconstrucción Da entonces destruida Jerusalén. Ese decreto data del año 457 antes de Cristo. A partir de entonces pasarían siete semanas, o sea, 49 días, o que nos llevaría a o año 408, cuando debería ser 408 antes de Cristo, cuando debería ser concluida la reconstrucción de la plaza y del muro. Y fue eso exactamente lo que aconteceu 62 semanas depois, ou seja, no ano 27 da era cristã já, que historicamente corresponde ao ano 780 da fundação de Roma, no ano 15 de Tiberio César, apareceria o Messias. Exatamente nesse ano, São João Batista batizou Jesus, que iniciava seu ministério de pregação, manifestando-se como o grande Messias esperado. Diz o profeta Daniel, depois das 62 semanas será morto ou ungido. E já não estará. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Três anos e meio depois de ter iniciado sua pregação, vocês sabem, Jesus Cristo, o Messias, foi morto na cruz. São Mateus, em seu Evangelho, menciona que naquele momento, ao morrer Cristo na cruz, o véu do templo rasgou-se En dos, de cima para abajo, Dios mostró que, muerto Jesús o verdadero Cordero, no terían más sentido los sacrificios de animales. Y fue exactamente no fin de las 70 semanas, no el año 34 de nuestra era, que ocurrió o apedrellamiento apedre de Esteban y a perseguición a los cristianos, complementando el tiempo especial para los judíos. Y el Evangelio pasó a ser pregado a los judíos y a todo el mundo a partir de aquella ocasión. El cumplimiento fiel de esta parte de la profecía nos garante que toda ella se cumplirá. Pero el diagrama, ahora vemos el cumplimiento de las 70 semanas, cuando fueron reconstruidos el muro y la plaza de Jerusalén. Exactamente tres años y medio más tarde, comenzó la pregación del Evangelio a los no judíos. Los 2.300 tardes y e mañanas, o 2.300 años, como queramos, se completarán en em 1844, cuando comenzó la purificación del santuario celestial y surgió un povo encargado de restaurar y proclamar la verdad lanzada por tierra. Eso fue profetizado en Apocalipsis 10, por medio del libriño dado a Juan para que lo comence. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui, diz João, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, ele então me, me fala, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei e na minha boca era doce como o meu quando porém o comi o meu estômago ficou amargo amigos queridos houve no passado um homem chamado Guilherme Miller e junto com ele outros sinceros estudantes da Bíblia que entenderam que isto seria assim e até pregaram que em 1844 sería purificación del santuario. Ellos pensaban que la purificación del santuario sería la segunda vinda de Cristo, que ocurriría en em 22 de octubre de 1844. Jesús no veía en aquella data. Y e el desapontamiento que produjo fue tan amargo que no día siguiente, el 22 de octubre de 1844, Dios dio deu una visión a un um dos crentes llamado Irán Edson, mostrándole o que ya estaba no Apocalipse y na Epístola aos Hebreus. Jesus pasando do lugar santo para o lugar santísimo no santuario celestial para começar a purificación do santuario. Dios estaba guiando seu povo. Então aquel grupo recomeçou o estudo las profecias con fervor y oración, encontrando toda a verdad, doutrina por doutrina. Y la iglesia surgió en un momento profético con una misión profética. Entonces me dijeron, "Es necesario que ainda profetices al respecto de muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes." Ahí está el asunto do juicio investigativo relacionado con el santuario. No 22 de octubre de 1844, aquel grupo Guillermo Miller y sus amigos pensaban que Jesús volvería a esta tierra. Naturalmente ellos se serán de algunos versos como aquel que dice que del día y e de ahora, hora nadie conoce, solo Pai que está en no el cielo. ellos con toda sinceridad esperaron la vuelta de Cristo. Cristo no voltó. Y e como vemos, los no días siguientes Dios reveló lo que ocurrió. El santuario sería purificado. No quería decir a tierra será purificada, mas el santuario celestial que existe en no la Nessa data, Jesus passaria do lugar santo ao lugar santíssimo no santuário celestial e nesta terra nasceria um povo para proclamar a mensagem do juízo para o mundo nesta última fase da história humana. E você está conhecendo agora a Bíblia e começando a identificar onde está esse povo e qual é esse povo e que o Espírito de Deus o ajude a continuar entendendo as maravilhas da palavra de Deus. e eu... E finalmente a tomar sua decisão para unir-se ao povo de Deus nesta terra. Um grande abraço.